Bueno, estamos acá con Juan Carlos Tafur para hablar de política peruana y estábamos hablando efectivamente de lo que todos creímos al principio, porque yo me acuerdo haber escrito sobre lo mismo también, este, que entendíamos que Vizcarra o Keiko Fujimori o ambos, entendían que el poder de Vizcarra no emanaba del pueblo, sino emanaba de Keiko Fujimori ¿ya? y que su permanencia en el poder dependía del humor de ella, o sea, de lo que ella quisiera hacer. Pero de repente, como tú dices, salió la calle, tuvo un ataque de independencia y cuando vio, creo yo, todo este monstruo de corrupción en el poder judicial, porque tengo entendido, eso siempre lo dijo él, que a él lo han informado primero. Así. Ah sí, él tenía información antes de que salga el audio de, de, de IDL, el primer audio, dos o tres días antes se le había informado la misma fiscal, había informado pidiendo ayuda, porque peligraba pues su vida, etcétera, ¿no? Para que le pusieran seguridad. Entonces, viendo de qué se trataba, este, más café, por favor, más café. Están está yendo a ordeñar a la vaca, Ay, no. no, ¿no? Están yendo a cosechar el café. Este, viendo esta situación, como tú dices, cambia de discurso, de aliados. Este, sí, en este momento tú un respaldo enorme de la sociedad civil, la, los no, caviares. Y se, y se da cuenta de las encuestas, ¿no? La claro. cara ya venía en caída libre. Venían venía caer. En, en meses. Claro, venían porque Crico venían caída caer. Claro. Entonces estaban los dos agarraditos de la mano y se estaban hundiendo los dos juntos. Ay, y con una situación en el Perú donde la gente te decía que se larguen todos. Y ya con estos audios, imagínate, pues peor todavía que se vayan todos los jueces, que se vayan todos los fiscales, que se vayan todos los congresistas, que se vayan todos. Esto es un asco, ¿no? Entonces, sí, la verdad que, que ha hecho bien. Ha hecho bien. Ha hecho bien. No hecho se le puede criticar por eso se pero... puede criticar algunas medidas yo, yo estoy a favor de la reelección de congresistas por ejemplo pero también soy consciente que ya a estas alturas no puede retroceder no puede, no puede retroceder o sea, y yo creo que ahí el presidente debería ser consciente de que tiene un enemigo en casa o sea, no en términos eh, oficioso, digamos, pero Villanueva es alguien que va por, en otro sentido. Yo creo que lo Fue el primero a... Villanueva, fue el artífice del pacto con Keiko. Así es. De, de arranque. No, y, de, y, de la, de, y de la renuncia de PPK. Sí, o claro, sea, claro. Trabajó activamente. Sí, claro. No, y, pero en todo caso, eso hay que decir, lo hizo públicamente. O sea, sí. fue a todos los canales, a la radio. Pero Vicarra no... se sumó, ¿ah? ¿eh? Claro. Vizcarra se sumó. No hubiera no podido hacerlo si no hubiera tenido por lo menos la palabra de que el otro sí. no iba a renunciar. Así es. ¿Ya? Y hay también esta anécdota que la cuenta Vizcarra y la cuentan varios dentro, del dentro de los Causas que Kenji le dice a Vizcarra antes de la vacancia de PPK tú vas a indultar a mi padre cuando seas presidente y él le dice no, le dice este eh, apúrate porque que lo haga Pedro Pablo Kuczynski porque yo no yo lo voy a hacer, yo, yo voy a hacer ¿eh? mm. y que eso es lo que hace que Kenji movilice <coughs> sus fuerzas para salvar a Pedro Pablo Kuczynski porque si Vizcarra lo ha hecho, bueno, si no te pregunto es que y cuando yo sea presidente lo hago, mira, lo hubieran vacado en diciembre a, a, claro. a PPK de todas maneras. Claro. Pero de todas maneras, él dijo, yo involuntariamente, cuando le dije, te aviso desde ya que yo no lo voy a indultar. Eso movilizó. Aceleró el control. Exactamente. El Eso es público. Y este más o menos conocido. Pero sí dijo claramente que no iba a renunciar. Y se lo dijo a PPK, se lo dijo a Mercedes Araoz. Se lo dijo a la gente de no por el cambio, y se lo dijo durante todo el verano a pero Pablo Gutiérrez, y cada vez que lo llamaron, cuando vino en enero, vino para verlo el Papa, y cuando vino, lo trajeron en febrero para combinarlo a que renuncie. ¿Te acuerdas esas fotos en Ancó? Uh -huh. en, y ahí es donde se reúne con Klimper. Este, y dice, yo no voy a renunciar. Claro. Que también publiqué esa reunión con Klimper. ¿eh? Y pasó así también... Que, es que no te hacen caso, pues. Pero yo he ratificado, mi fuente dentro del Fujimorismo es impecable. ¿eh? Impecable, ¿no? Sí, y sí, Yo sí. le reclamé después que salió y todo... Oh, el... Hoy me, lo digo, me has hecho patinar horrible, ¿cómo es posible? No sé con... Juan Carlos, te lo puedo asegurar, así te doy, me corto un brazo, que es verdad. Que es verdad, sí, es verdad. Eh, recién se había producido la primera, en la segunda que... uno. Ya. Claro, la segunda yo creo que ahí se acaba el amor, ¿eh? De esa segunda, cuando tú sales de una reunión y tú dices, sí. este amor lo tenemos que cortar porque esto va sí. mal. No, él se da cuenta, pues como es lógico, políticamente se da claro. cuenta que es Ahora, inviable. Qué, qué torpe ella, porque ha podido tener un aliado, pero no un esclavo. Así es. Y entonces, ella quería tener un peón, no quería sí. tener un aliado. No, ella está conducida al error sistemáticamente. ¿no? ¿Por Lo qué? peor de todo es que ella está convencida de que esta actitud confrontacional, etcétera, la ayuda para el 2021. ¿Sí, o sea, está cuenta. convencida de eso, o sea, no es una, no una claro, oral. Claro, Tapeteco claro, o sea, claro. no está mal de la cabeza, no está loca, no claro. se psicotizó y empieza a hacer algo <laughs> irracional. No, a ella la han convencido de que, que perdió las dos elecciones anteriores Ajá. por haberse caviarizado. Allá. Está convencida de eso. En consecuencia, en adelante tiene que endurecer su imagen y rescatar el activo de la imagen de dureza que el Fujimorismo tiene. Oye, pero si hasta sus más cercanos, digamos, entusiastas. Ya están saltando el barco. ¿no? Sí, claro, claro. Ayer Marta Meyer publicaba que el candidato de la derecha Pedro era Lechea, era ¿no? la Chea, este la derecha peruana es capaz de eso, ¿ah? ¿eh? No, claro. No, sí, este... yo, la, yo la veo perfectamente capaz a la derecha peruana de lanzar a Pedro Lechea. Yo también. Y un sector de lanzar a Roque Benavides. Yo también. Sí. Pero en fin, pero, pero eh, es de la derecha peruana. Problemas de la derecha peruana. Sí. Pero, este, por otro lado, este, no sé, pues, este Madeline Osterling, ¿no? También diciendo que Keiko ya fue. O sea sus mismos este entusiastas promotores dentro de la derecha peruana ya la abandonaron. Sí, yo creo que ya fue también. Pero, pero quién es está... más, yo creo que ni siquiera pasa la segunda vuelta. Ay, si fuera hoy, no. Sí, yo, no y, y de acá a tres años peor. Sí, si porque... sigue embarcada en esa estrategia, peor. Porque, mira, ponte esto de la alianza. Para ella la sepulta. O sea, ha logrado como ¿sí? un milagro patente, ha unido, no es cierto, a la barra de la alianza con la barra de la U eso no lo ha hecho además, nadie además debería alguien que conozca un poco de, de fútbol debe entender que las dos barras son particularmente politizadas, claro, se movilizan, es se mío. movilizan cuando hay actos políticos que la obligan a ello o sea, no son igual, no son 200 este, claro, psicópatas sí, juveniles, es que sí, claro. no. No, es gente con conciencia política que se moviliza. No, no, no. El texto escrito, y lo ha hecho siempre. ¿eh? Y el texto escrito ayer desde eh, los tuyos, desde Trinchera Norte, es un muy buen texto. Muy bien escrito. Donde dice: Oye, tú que te has burlado de mí siempre. Mira, pues, los dos estamos fregados es. porque tenemos unos dirigentes corruptos a los que tenemos que votar. Así es. Y lo que tenemos sí. que es unirnos para votar a la gente que se está apropiando de nuestro club. Sí. Y, y estamos contigo. Aprovecho para hacerle un churro. anda a ver si ya. ¿Viste la, la versión anterior de misterio? Pe... ¿No, pero, ¿No viste la primera? No, pues me la recomendaste horrores, pero no la vi. Hasta la ahora me recuerdo. Mira, era tan las loas de Juan Carlos Tabur que ya me dio miedo. Y no fui. Porque dije, esto. Esto no va a estar bien, me voy a desilusionar. No, espectacular la obra. De me quedé con Misterio. La, me qued, y, ¿Ya viste la receta? La, la, no, lo creo que no, no la estrenan todavía. Ah, ya. Que la no, te he leído era... que estás preocupado que no vaya a estar no a la altura a de tus nivel. recuerdos. Es que la primera fue sensacional. Es que nada está a la altura de tus recuerdos, pues, sí, pues. Juan Carlos. Sí, pues, sí, pues, Éramos sí, pues, jóvenes claro. y bellos. No, no, na, 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 sí. no vamos a... No, lo, a lo pasa que pasa es que la primera fue con Pietro Civile, que es un actorazo. Claro. En esta creo que es este chico Montegilfo. Ya, actúa bien digamos este hincha la U también participó ya en la película esta de claro. una película de cine también como, como, bar, como barrista de la U este hijo además de un compañero mío de colegio claro eh. lo que pasa es que es, es toda la idea de la, bar, de, la de, de la relación de grupo en la barra ¿no es cierto? Claro. pero la conformación social son profesionales claro los, los que los dirigentes de la barra de la U claro entonces el, el misterio era un, 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 un empleado bancario claro pero claro. pero que se transformaba pues. claro. Se, se remangaba la Ahora, manos. no es lo mismo la barra de Alianza y de la U hoy que hace 20 años. ¿eh? Ah, ya. Yeah. O sea, se han atemperado, por decirlo de alguna manera. Pero igual mantienen un perfil beligerante en términos políticos. Son, son gente con, con conocimiento mí, de lo que a, pasa. A Augusto Álvarez, que es el me defendía ir a su barra. No, gente buena, te cuida. Sí, sí, sí. Buenísima. O sea, pero. Uy, mirá las imágenes, cada uno tiene un palo más largo que el otro hermano. Ah, bueno, no, es que eso sí saben hacer. ¿eh? Sí, claro. O sea, corretear a la otra barra. Es que, ¿cómo se les ocurre a los de los evangélicos? Sí. no Se meten en un sitio, ¿no? Es como que te metes a Lolo Fernández, pues. Claro. Ahora ya me vendió el Lolo Fernández, me meto a ocuparlo. Claro. Te van a botar a patadas, pues. Claro, pues además saben corretear. Y además, voluntariamente. O sea, la dirigencia de lanza que no tiene ningún predicamento como tampoco la actual dirigencia de la U claro. no necesitaban instruir a ningún barrista que vayan. No, no, no. De modo tu propio. No, yo, sí, no, además se han pasado limpiando paredes toda la tarde. Claro. O sea, hay una foto linda de uno que presta la silla ruedas para que se pare sí, otro encima sí, sí, sobre claro. otro. Y entre todos, es que cuando vieron en televisión, yo me imagino en la mañana que les pasaban pintura a su escudo. ¿Qué? Ah, no. Eso es como en, la, en las guerras, ¿no es cierto? Más primitivas, que, que el otro bando se agarraba a tu bandera, ¿no? Okay. Entonces tú tenías que regresar a tomar la bandera. Bueno, algo así. ¿ya? Es que realmente. No, no, los símbolos son importantísimos en las barras, importantísimos, Importantís hay toda una iconografía Exactamente. Eh, en cada una de sus respectivas barras eh, Claro, entonces este, estos pastores pues que que, que que creen que toda adoración de símbolos es idolatría, mm. ¿no? este, o veneración de símbolos es idolatría, claro, fueron a lo primero que hacen estos dioses es pintar ¿Alguna vez has traído un evangélico acá? No, no, esta es una radio pastoral ecuménica, pero no tanto. No tanto. <laughs> no, pero a, a, a ver si... El pastor Lai hemos ¿Ah, sí? sí, 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 traído. El pastor Lai. muchas veces. No sé si hay problemas con la estatua no, de en no 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 no, 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 Es que es diferente. O sea, el pastor Lai, su congregación sí pertenece al concilio evangélico. Entonces... Pero igual, ah, eh, igual son beligerantes. Pues. No, pero digamos, pero sí tienen... No son hostiles en entre términos Exactamente, exactamente. Y dos, sí admiten... ¿No es cierto? Otros cultos. Es lo que yo le decía mucho... O sea, a más, no más que... guerras ha habido entre católicos y protestantes que entre católicos y musulmanes. Así es. A, entonces a, yo, a una historia. A, entonces yo le digo, mire, acá el tema central es que si la iglesia católica está predicando el ecumenismo, si el Papa reza pues con todos los evangélicos, si estamos tratando de llevarnos bien en un país donde la libertad de culto no tiene ni 100 años y ellos son minoría, entonces tienes que más o menos tratar de no insultar pues a la mayoría, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando tú eres minoría, y son minoría, ¿no? Este el, el último censo no los ha ayudado mucho tampoco. Siguen siendo minoría. ¿cuánto, cuánto es? ¿10 no. Sí, pero son minoría. Entonces al final, al final, este, si no te ayornas a la mayoría, la mayoría te va a terminar expulsando, ¿no? Yo a veces digo acá, que es que tú se ponen beligerantes. Mil, mejor regresamos a la única religión verdadera pues se acabó la historia no <laughs> claro. se acabó nos hacemos un, un estado confesional de una sola religión listo Termino. y ahí sí tendríamos matrimonio gay tendríamos todo aprovecho a que... hacerle una crítica a tus este sí. empleadores a ver ¿Cómo es posible que la estatua de Santa Rosa, Ajá. que está arrinconada en un espacio, no está arrinconada, aparente? El han puesto una en una pero capilla en ap especial, aparente. ¿Te está linda la capilla, se toda la capilla? Yo estoy, sí, no, claro, si sí, estuve de visita hace dos semanas acá. Ah, no, pero no está, han cambiado una nueva capilla especial para hace, ella. La de, hace dos semanas. Ah. De, la de hace dos semanas. Sí, ¿cuándo lo? Cuando no era ha, no una, una capilla. Capilla completa. No, o sea. dónde, dónde, no ¿Dónde sé, la, es ¿dónde que te he llevado? Varias imágenes, no sé cuál la No, la, no, no estatua la, de, la estatua de Ferrer, de, la que Ferré, este, la de la mármol que... de Carrara. Ah, existe ¿es en una capilla. Es una capilla ¿No? especial. No la habrán movido, no sé, no he entrado a ver. Pero, pero, pero es inaparente. Es... ¿Ah? Escucha. Eh, pero... el curso nos lo dictó un profesor eh, italiano de historia del yeah. arte. Ajá. Y nos llevó Ajá. a lo que a su juicio eran las tres joyas. Artísticas del arte virreinal en el Perú. Claro. Que eran el, el altar de San Juan Bautista de Martínez Montañón, Ajá, Montañés en la es. Catedral, Ajá. el cuadro del Viti en San Pedro Ajá. y Ajá. la estatua de Santa Rosa en Santo Domingo. Así es. A ese nivel, ¿eh? Las bueno. únicas tres que a su juicio son competitivas a nivel mundial en calidad artística. Así es. Este, y él mismo dijo: ¿Cómo es posible que los padres de los la tengan ahí? No, es que primero estuvo en un ambiente donde fuimos a verla juntos, ¿te acuerdas? Claro o sea, no, no, sí, de hecho, no el hablo del nuevo, del actual. Claro, ese evento de. Es nuevo, inaparente. ¿no? Era inaparente también porque estaba muy expuesto al público. ¿Qué pasa? Ya se han tratado de robar la corona. Sí, sí. pero ¿Ya? ahora la corona no es original, ¿no? Y ok, pero no te puedes robar nada. es Según el profesor, ese deberían sacarla de ahí. Está al costado. Sí, pero de, no tiene nada que ver con el conjunto. Pero vino, Es posterior. Pero vino con el conjunto. No, no. ¿eh? No vino con el conjunto. Ahí nos explicó el profesor. Que no vino la mejor de... prueba. Las rosas cerradas Ajá. están en la corona yeah. y las rosas abiertas están en la estatua Ajá. y eso indica la fecha porque la yeah. rosa antigua por eso se llama rosa antigua la rosa abierta Ajá. se usaba antes yeah. la rosa cerrada es del siglo 18 19 en adelante ah. La rosa cerrada, el capullo. El capullo, claro. Que hoy día se usa en todos lados. Ya nadie te regala una rosa abierta. Hoy sí, claro. no me regales rosas vencidas, sí, sí, pero. Claro, claro. <laughs> antes en la escultura antigua se usaba sí. la rosa abierta. Ya. Como la tiene la corona. Bueno, el asunto es que se hizo una capilla especial en el segundo patio. ¿No Entonces se entró al el segundo patio. Sí. ya Es ahí donde se ha hecho una capilla especial. La, ca la acaban de hacer. O sea, se ha inaugurado hace un año. Ya, bueno, el profesor parte... este le parecía poco no de la... Y en esa capilla especial, solo para Santa Rosa. Es una capilla íntima, digamos, en la parte de atrás. Porque inicialmente estuvo destinada a la casa del virrey, ¿eh? De la época. No, yo, claro, Si sí. se vino con, por todo lo alto. Claro. Fue un regalo del Papa. Sí, claro. ¿Ah? Entonces. Vino en procesión, además. La anécdota cuenta: hay, los diarios de la época relatan que la estatua vino y que desembarcó en el Callao. Y eh, la gente la empezó a traer en andas. Claro. Y el virrey mandó burros o mulas para traerla. Y apedrearon a las mulas, la gente, porque claro. ellos querían traerla. Claro, y La devoción. Por eso digo, para moverla ha sido Dios y su ayuda porque mover es estar ese, no, ese, claro. no sé cuántas toneladas pesa pero pesa pero le hago un chorro de Santo Domingo tiene una de las tres joyas artísticas del arte yvenir en el Perú no sí es precioso lo que pasa es que poca gente conoce sí pero queremos que venga masa ¿eh? <laughs> ahora yo he hecho el tour completo hay que tengo que decir un chorro a Juan hasta Tafuro. él sí escuchen, chicos se ha, se ha trepado a la punta de la torre ¿eh? sí claro yo me quedo en las campanas normalmente, porque ya me da, me da vértigo. Sí, yo subo a todas las iglesias. Pero este se sube a la arriba, arriba. He, subo, he subido al Duomo, en Milán, ¿Tiene al vocación de Tiene vocación no, de campanero. Yo visito todas las iglesias. Yo no soy creyente, pero visito todas las iglesias. No, pero visita así con bastante respeto, te digo. ¿eh? Sí. Se porta bien. Yo, yo lo he metido que se porta bastante bien. ¿eh? Y ahora que está llevando su curso de iconografía religiosa ya... Pues, sí, no, no, ya, no, ya. Ahora sí entiende lo que ve. No, pero me doy cuenta que no conozco casi nada de los pasajes de la Biblia. Qué bárbaro. No te puedo creer. Sí. Pues es facilísimo. No, sí, pero el, acá. ¿Quiénes aparecen acá? Nos explicaban sí, en el curso. Claro. La mamá y el papá de María. ¿Quiénes serán? Pues no tengo la Ay, menor idea. ¡Ay, por Dios! después ¿Qué? me he venido a enterar a Santa Ana. Creo que es una ¿no? Y sí. no sé cómo se llama. Joaquín. Joaquín. Ni idea, pues. A mí, no me eso a, a mí no me enseñaban eso en el colegio A mí no me enseñaban eso en el colegio A ti te enseñaban la revolución social Eso, como yo digo, como le he dicho el otro día Los curas de mi época, para ellos, San Ignacio era fascista ya, Pausa Pausa y volvemos, regresamos a la política Como es un día mezclado, estamos mezclando la religión con la política vamos Y el deporte a, Y el deporte Y el deporte. Juan Carlos Tafur, por sacarse si acaso a hincha de la U ¿eh? claro. Están preguntándote por esta A ver, la otra alianza, ¿quién es? Keiko Gararreta y Águila. Brind ah, lo no, bueno es que ayer fue Keiko a brindar, a, a brindar, iba a decir no es un toro, a brindar a, a Benzarril Torpeza tras tropeza ¿no? impresionante, es o sea, impresionante es como para hacer un tratado de politología claro, es digamos, el antipático más antipático de todos, lo sacrifica pues, ya, bueno. listo ¿ya? no va y dice nunca le pedí nada no, es la, la fuerza pues. yeah. es la exhibición de la fuerza ese, ese es el consejo que le han dado perfecto. y lo sigue a pie juntillas pero la si hay que la fuerza hay que exhibirla no se esconde el músculo se muestra yeah, esa pero, es la tesis equista eh, yeah, pues, pero, pero eikista, ya no fujimorista, yo creo que hay que precisar ya yeah, perfecto pero digamos si el músculo se muestra cuando tiene músculo pues pero cuando tiene quince menos 15 Sí, Ese, por no, ya, ciento, ya, está... ya no hay músculo que, ni, ni, ni pantorrilla, tiene nada. Ella cree que es pasajero, que las masas son eh, como ledos móviles, volátiles. Volátiles. Este, y que luego van a regresar ante la imagen de dureza y de firmeza que ha mostrado a lo largo de estos años. ¿Qué? Eso es lo que... Ella está Ahora, de eso. La, el asesor es el enemigo. Sí. Bueno, hay que agradecer al asesor. Vamos a la pausa <laughs> y regresamos. Gracias, asesor. Muy bien, el presidente de la república ha sido entrevistado por CNN Más café, por favor, bueno, van a Un poquito, poquito. poquito, ya poquito, porque si no comienzas ya cachetadas a la gente <laughs> El presidente Vizcarra, ha dado entrevista a CNN ayer, ha dicho que no descarta ninguna medida constitucional Con Buena ahora, el... ha reculado ¿eh? Ha re... reculado un poquito, ¿no? Sí, es que su... se asustó, yo creo Su, su primer ministro es pues sido... para el otro partido, pues ¿Estás seguro, no? Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Villanueva quiere ser candidato ¿A la presidencia del sí, Perú? claro, claro Ah, bueno, aspiraciones tenemos todos. Sí, no, ¿no? De, de hecho, ahora, eso es irrelevante <laughs> en términos políticos porque no va a tener ninguna posibilidad. Pero sí es relevante para entender algunos de sus pasos presentes. Claro, ¿sí? ya, ya, ya. Cuando renuncia claro. anuncia lo de las firmas, a mí me, me olió mal porque era un sí. atajo. Sí, no, es absurdo. No, ¿no? Mi amor, no era un atajo, era prolongar la situación. Era ¿El desvío? Meses. Este. ¿Era ¿El desvío? Claro, era un desvío. Es un desvío porque además, yo lo he explicado 100 veces, no se necesita ninguna firma puede llevarla como un respaldo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo estoy firmando una petición ahí con Carlos Basombrío que firmamos por por este por internet, ¿no? Sí, 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 claro. Para que se vaya y ya vamos sí, como sí. en 35 mil personas se han firmado, ¿Ya? está muy bien, pero eso es un apoyo, una, sí. una un apoyo simbólico. No, yo creo que ya tomó conciencia de que la disolución del Congreso es si las cosas siguen como están su única vía. Constitucional. Ahora, ¿qué ICO quiere que se disuelva el Congreso? Porque a veces pareciera que quisiera que eso sucediera. Yo creo que ella aspira o tiene la expectativa de que la izquierda, una vez más, se muestre que no tiene ningún rumbo político claro. y termine apoyando la vacancia de Vizcarra. ¿Qué? El Frente Amplio y Nuevo Perú. Claro. Porque son los votos que necesita para lograrlo Exactamente. Sigue ellos no pueden. Sigue ellos no pueden. ¿Tú crees que dos veces lo capen al gato? la izquierda vaya uno a saber cuál es su lógica política, yo no la, llevo, no la llevo, no la llego a descifrar, nadie, no nadie. la llego a descifrar, Y Marco Arano ahora sale a, a, claro, a... sale a, a pedir la denuncia contra Chavarre ha ¿no? sí pues, este y mañana pide la vacancia de, de Vizcarra. Claro. ¿sí? Y se suma a Nuevo Perú porque claro. se sienten descolocados por Arana. Claro. Por Arana encima, que no por tiene Arana. ninguna posibilidad de arrastre electoral a futuro. Casi, y los descoloca. Y, y que casi no entra al Congreso, dicho de claro, paso, claro. ¿no? que, que, que entró peleando voto a voto en Cajamarca. O sea, ¿no? la, la, el descaminamiento no es solo de Arana, también es de Verónica Mendoza y su bancada, ¿no? Que no, no tiene rumbo. Entonces, en cualquier momento pueden voltearse y decidir, junto con el Fujimurismo y la que el presidente Vizcarra no debe seguir en el carro. Porque consideran que les conviene políticamente adelantar elecciones. No, yo creo que la otra vez la, la traición de Cuchillo fue el indulto. Eso fue lo que no le perdonaron. Sí. El resto se lo podían perdonar. Está pero sentido, no... me dicen? Bueno, es que se tiene que. A mí también con todo lo mismo. Pues sí. se tiene que dar cuenta. Mí, o sea, está en el plan de, bueno, pues sí, pues me equivoqué. No, ¿no? Pero... pero. Bueno, dicho sea de paso, sí, pues. no debería salir a apoyar a Vizcarra, ¿no? No, yo creo que Vizcarra lo no ha buscado pero... para que no le pongan el bote de traidor. Bueno. ¿Te das cuenta? Es algo así como es un control de daños. Y me he como gran operadora política, dicho claro, se paso claro, Es un dato a tener en cuenta. Ha salido al lado de él para decirse. La qué? primera en la sombra. Claro, yo vamos juntos, nos toman la foto, lo contamos. Y eso significa que no estamos peleados con Cuchiche. Con lo cual, Cuchiche no se siente traicionado y matamos sí. la idea de que eres un felón. Claro. Pero ah. de ahí a decirle, bueno, muchas gracias, pero no salgas pues a... Y de ahí la segunda es haber salido a la misma hora que Keiko salía en radio programas, él salía en América Televisión. Sí. A la misma hora, por un canal más potente, hay que decirlo, con más, más audiencia. Diciendo, sí, efectivamente me reuní con ella, lo negué porque ella me lo pidió. Es un error, no debía haberlo negado. Lo ha vuelto a repetir ayer en CNN y ha dicho ayer que no descarta ninguna medida que esté dentro de la Constitución. Sí. O sea que ahora sí, si en dos semanas, o sea, esta y dos más, no le aprueban la reforma del referéndum, manda Villanueva. Y como en este momento no tiene ningún problema en sacrificar a Villanueva, pero Legalmente ninguno. es perfectamente posible establecer cuestión de confianza por la solicitud de referéndum. Claro, sí. pues se están presentando proyectos de reforma. No hay la posibilidad que el Congreso diga no al lugar. Ay, y la dejen las frías. Lo único legas. que dice no al lugar es este, Domingo García Belabonde y Enrique Hernández, claro. que siempre salen a decir que no se puede porque obviamente tienen un interés. ¿no? Acuérdate de lo que pasó con la re remoción del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. No, no se puede, no se puede. Claro. Por supuesto que se puede, claro. pues. O sea, ¿qué, qué más ¿qué más de confianza puede ser? que un proyecto de ley porque la reforma constitucional es un proyecto de ley ¿ya? es un proyecto de ley de reforma constitucional Entonces mandas tu proyecto de ley de reforma constitucional y dice señor o me lo aprueban o se van claro. ¿Ya? así de simple y mandas a tu primer ministro cae tu primer ministro pues ya está listo y ahora te piden disolución completa del gabinete qué mejor un nuevo sí. gabinete completo claro. ningún claro. problema pero ustedes se van y sabes que es lo más crítico que en cuatro meses tienen que haber elecciones parlamentarias claro. con lo cual o igual la... se la juega a Vizcarra, no Ah, claro. ¿Qué pasa si en las elecciones parlamentarias pierde? No pasa nada. No, 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 pero políticamente. Ya sé, pero no tiene nada que perder. No, no claro, pero porque políticamente, se si años. el fujimorismo arrasa en esas elecciones. ¿Tú crees? no yo ahora no creo Por eso pues pero, en las últimas, meses. pero en las encuestas que había cuando se discutía la vacancia claro, del o la disolución del Congreso las encuestas revelan que iba a sacar más votos todavía claro, pero antes. hoy sería absolutamente pero, pero lo que lo que tiene lo que saben todos es que puede sacar más votos pero no con los mismos congresistas ah no bueno claro o sea nadie va a reelegir pues a, a, los, sí, claro. a, a los impresentables que estamos sí, claro, viendo no sí. entonces este yo no creo pues que Yesenia Ponce sea reelegida no Claro. Ni, ni con sus amigos fantasmas del colegio, o sea, ni hablar, ¿no? Y Becerril tengo mis dudas, ¿no? Por la cantidad de gente que nos escribe de chiclado, perdonen, nos perdonen, ¿no? Este, yo, o sea, serían otros. Lo que yo creo es que, más bien, ella sí. Si Ahora, sea, y constitucionalmente hablando, supongamos que disuelve el Congreso. Cuatro meses. ¿Qué pasa con el referendo? Ah, no, pues se suspende también. Se suspende también. Claro, porque no ha Esa habido la confianza. Única mala noticia, ¿no? Esa sería la única mala noticia. pero... O sea, no se puede dar hasta que el nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque resulta que la Comisión Permanente sí se mantiene legislando, pero, no, pero puede, no puede. Ah, no puede. No puede, no puede pues, o sea, necesita, tenemos que esperar al nuevo Congreso. Y da 66 votos. ¿Ah? Claro, ese es el único costo político, digamos. Ya sé, el pero, referéndum se prorroga. Pero, pero, perdóname, no tenemos referéndum en diciembre. No, no, tenemos claro. Lo elecciones, tienes en, eh, ahorita. No, tienes elecciones parlamentarias. Sí, claro, claro, claro. Al mucho, final es lo que busca el referéndum, que no mucho, se relijan estos congresitos. Mucho más sabroso. No, sí, claro. La única preocupación ahí... Es que no tienes Consejo Nacional de la Magistratura. Y que en el fondo, te voy a decir, yo creo que eso es lo único que le importa a Alan García. El único tema del referéndum que verdaderamente le importa es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. No. Y, y por ende, a, a Keiko Fujimori, a la cual han convencido de que la van a meter presa cuando en el tema de aportes de campaña no hay como acusarla. No. Es, es, o sea, si tuvieron buenos. No, pero, eso... pero ella siente, y lo sienten los fujimoristas, de que hay una persecución judicial. ¿no? Están convencidos de eso. Ellos dicen que por qué a los aportantes de la campaña de Keiko los citan por dos mil dólares a todos y no hacen lo propio con los, los aportantes del Partido Nacionalista o de Peronas por el Cambio. Entonces, ah, como ellos digo, sienten pero, que pero, Pablo Sánchez pero, los, pero, se la ha emprendido contra ellos, saludan la designación de Chávarri. Claro, pero eso es una tontería. No, sí, claro, pero eso es lo que ellos creen. Claro, imagínate tú. Pero el tema es que ninguno ha cometido delito. Tan ninguno ha cometido delito que conocemos este tema ya van a ser tres años de que se devela el escándalo de Odebrecht ya a nivel internacional con el Departamento de Justicia, diciembre del 2015. Ya van a ser tres años y no hay nadie acusado porque no se puede acusar por lavado por eso. claro. No se puede, pues. No, lo, o sea, lo que pasa es que ella se ha plegado al sector de la judicatura pro-fujimorista, de alguna no, manera, que quiere apriesta. tomar control de la institución. No, pro-aprista. y ha dicho ya, yo acá, en esta... Es que que a mí por... Lo que me dicen es que los apristas están en otro juego. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que el, el aprismo controla un tercio del, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Lógico. Y que los eh, denominados caviares, otro tercio. Ah. Y que los fujimoristas querían tener su propio partido y capturar las instituciones. Y que el, el, la Prisma al comienzo vio con recelo esta ofensiva fujimorista para de claro. Chávez de Industroso y compañía. Claro. Este, Pero va, después dijeron, no, que, Hay chapa para todos. Por ahora los enemigos es el enemigo es común. Claro. Entonces están aliados en esa, en esa coyuntura. Exacto. Pero a Keiko sí le interesa controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro. ¿A no A, quién no? ¿A sí, qué claro. político no? Claro, claro, ¿A qué político con poder no? Entonces, el asunto claro, al final de cuentas, es que el Consejo Nacional de la Magistratura no se conforme para que no pueda destituir a lo que ellos controlan sí, hoy. Claro, claro. Claro. Porque la, el primer acto de un Consejo Nacional de la Magistratura más o menos honorable es revisar nombramientos. Sí, claro. Y ahí salen, mira, media Corte Suprema, sí, claro. todas las juntas fiscales, entonces todo lo que les había costado tanto trabajo conseguir. Años. Años. Años de laborioso trabajo para conseguir fiscales y jueces adeptos. Así es. Avelino Gil me dijo hace poco, ¿no? Es que, es que tienen una, un organigrama, una, una, claro, ah, una claro. labor de filigrana institucional donde claro. ya saben... Si yo logro que este fiscal archive este proceso que tiene claro. que ver con este otro, y a la vez logro ah, que este de acá es. cambie a este fiscal para que no vea mi caso y prescribe en el lapso correcto, entonces no pasa... Eh, todo claro. lo tienen diseñado. Como, como, es un como, software como de este, control. Como Montesinos. Claro. Montesinos tenía las mismas redes. Tenía su red. Su no, el resto lo dejaba, pero no tenía su red. que Montesinos red. irrumpe contra el Poder Judicial para romper la claque aprista. Claro. Ese era su argumento. Claro, en el año 92, en el golpe, cuando defenestran a toda la Corte Suprema, esa era la razón. Claro. Viene el Tribunal de Honor, deja una Corte Suprema más o menos decente y de ahí para abajo era un desastre. Claro. ¿Pero qué pasó? En el año 2000, 2001, las acciones de amparo las ganaron todos los que buscaban reincorporación. Sí, fue. Pues. Y al buscar la reincorporación, entró al Poder Judicial todo. Claro. Todo, cualquier cosa. Entonces, al, al entrar. Pero fíjate. Ponte a pensar la cantidad de veces de que Chávarra y Nostrosa han postulado a ser supremos. Cualquier cantidad de veces. Y les han dicho que no cualquier cantidad de veces. O sea, porque no estaban calificados. Sí. Entonces, hubo un consejo nuevo. Y Nostrosa me creyó hace muchos años. No te puedo creer. Hace muchos años, sí. ¿Qué le habrás dicho? Una pues? denuncia de sus propiedades en Miami. Ah, no Creo le Creo fue gusto. el propio Daniel Llovera. Ah, Daniel, pues sí. siempre, Daniel siempre cuenta sí, esas cosas pero no, no le ya, no le gustan a los políticos las cuentas. Con... Sí. Es malo. Has visto que ahora García ha dicho sí. que es malvado. Después reconvino y ya dejó de creerme. Anunció la intención y de ahí desistió. Desistió. Si desistió. no recuerdo mal, que ya tantos años. Ya, pues, pero. Imagínate. Claro, pero hablando hace 8 diez 10 años. Claro, la vida da tantas vueltas. Claro, claro. No, 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 además no sería el primer caso, sí, ¿no? Pues. Oye, tu caso con la jueza esa que te, que te denunció. Ahí está es este la, este la Corte Interamericana, ¿no? Sí, pero ahí ya. ¿Ya para cuándo, no? Es, no, es que es cuanto cabe. ¿eh? Denuncias un tema judicial. Ya, y la persona que se siente agrava, agraviada, que es un juez, te denuncia por difamación. ¿Y dónde te van a juzgar? Todos sus compañeritos pues. Sí, pues. ¿Y vas a ganar? No, vas a perder. Ya, entonces es, es terrible o sea los jueces no podría, no deberían denunciar por difamación sí, claro no eso fue porque es causa alucinante. propia es alucinante ¿ya? ahí Te... pagándole peleas la inmigración uno a otro había, había... y la señora consiguió 50 mil dólares no Con soles soles 50 mil soles le embargaron los carros el pobre gordo no tenía ni dónde caminar <laughs> una cosa horrible lo hicieron caminar no terrible ya, vamos a la pausa y regresamos para hablar de cuál sería a ver vamos a pensar el resultado del referéndum si es que se da porque fíjate hay otra posibilidad que la gente vote no sí también porque en el fondo vizcarra no le ha dicho a la gente vota sí ¿eh? vota no, normal. no, no voto, claro. vota Claro. ¿Ya? Y ahí muchas cosas podrían haberse. es imposible, ser. la gente está ¿Tú irritadísima. ¿Tú sí? Yo estoy a favor de ¿Va los, ser los 90%. Que se yo también, pero ya dadas las circunstancias, yo creo que va a ganar que no, que no se religan, obviamente. ¿no? Gracias. Ahora, mientras... Ahora, tampoco tanto, es que se caiga el mundo porque no se religan, ¿eh? Claro, tampoco se caiga el mundo. Pero mientras tanto, mientras tanto, tú sabes que hay, una, hay unas elecciones nacionales, municipales y regionales, ¿no? Parece. parece yo creo que, que ya hay, hay rostros ganadores ahí interesantes. ¿eh? ¿Así ¿Ah, ¿En lima? Eh, no en regiones. Lima no importa. Lima no en importa. Regiones, regiones y municipales Lima no tienen ningún interés. Sí no. no Pero a nada. nivel regional yo creo que lo que pueda pasar con Acuña y lo que Acu... pueda pasar con Somos Perú es como para mirar. Acuña me han dicho que la gente de Acuña espera sacar por lo menos ocho gobiernos regionales, ¿ah? ¿eh? Claro. O sea, claro, están haciendo, ellos han chambeado. Si logra eso gana la primera vuelta. Es su primera vuelta simbólica. Claro, pero tú sabes que esas elecciones nunca son determinantes para las. La, la de Lima, pero las la de provincias yo creo que cada vez más provincias pesan mucho más en el espectro político. Pues ya desde Humala, ¿no? Fue el primero claro. que ganó en provincias y no en Lima. Claro, ah no, claro. claro. Sí, no y Keiko ganaba en Lima y no en provincias, así es. es. Pausa, volvemos. Pauso, volvemos. Muy bien, el presidente de la República ha sido entrevistado por CNN. Más café, por favor. Bueno, ya, Rania poquito, 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 ya, poquito, porque si no comienzas, ya cachetadas a la gente. Ya. El presidente Vizcarra ha dado entrevista a CNN ayer. Ha dicho que no descarta ninguna medida constitucional. Con Muy buena ahora. Ha reculado. ¿eh? Ha re Reculó un poquito, ¿no? Sí, es que se asustó, yo creo. Su, su primer ministro es, pues, Juega así, para no, el otro partido, pues. Está seguro, no? Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Villanueva quiere ser candidato. ¿A la presidencia sí, del Perú? Claro, claro. Ah, bueno, aspiraciones tenemos todos. Sí, no, ¿no? De, de hecho, ahora, eso es irrelevante <laughs> en términos políticos porque no va a tener ninguna posibilidad. Pero sí es relevante para entender algunos de sus pasos presentes. Claro, ya, ya, ya. Cuando renuncia claro. anuncia lo de las firmas, a mí me, me olió mal porque era un sí. atajo. Sí, no, es absurdo. No, no era mi amor, no era un atajo, Ajá. era prolongar la situación. ¿Era ¿El desvío? Meses. Este. ¿Era ¿El desvío? Claro, era un desvío. Es un desvío porque además, yo lo he explicado 100 veces, no se necesita ninguna firma puede llevarlas como un respaldo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo estoy firmando una petición ahí con Carlos Basombrío que firmamos por por este por internet, ¿no? Sí, 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 claro. Para que se vaya Chavar, ya vamos sí, como mil sí. personas que han firmado. ¿Ya? Está muy bien, pero eso es un apoyo, una, sí. una, un apoyo simbólico. No, yo creo que ya tomó conciencia de que la disolución del Congreso es si las cosas siguen como están, su única vía constitucional. Ahora, ¿qué Ico quiere que se disuelva el Congreso? Porque a veces pareciera que quisiera que eso sucediera. Yo creo que ella aspira o tiene la expectativa de que la izquierda, una vez más, se muestre que no tiene ningún rumbo político claro. y termine apoyando la vacancia de Vizcarra. ¿Qué? El Frente Amplio y Nuevo Perú. Claro. Porque son los votos que necesita para poder lograrlo. Exactamente. Sigue ellos no pueden. Sigue ellos no pueden. ¿Tú crees que dos veces lo capen al gato? la izquierda vaya uno a saber cuál es su lógica política, yo Clarísimo. no la llevo, no la llego a descifrar, nadie, nadie. no la llevo a descifrar. Y Marco Arano ahora sale a, a, claro, a... sale a, a pedir la denuncia contra Chavarre ha ¿no? sí es este y mañana pide la vacancia de, de Vizcarra. Claro. ¿sí? Y se suma al Nuevo Perú porque claro. se sienten descolocados por Arana. Claro. Por Arana encima, que no por tiene Arana. ninguna posibilidad de arrastre electoral a futuro. Casi, y los descoloca. Y, y que casi no entra al Congreso, dicho claro, sea de paso, claro. ¿no? Claro. Que, que entró peleando voto a voto en Cajamarca. O sea, ¿no? la, la, el descaminamiento no es solo de Arana, también es de Verónica Mendoza y su bancada, ¿no? Que no, no tiene rumbo. Entonces, en cualquier momento pueden voltearse y decidir, junto con el Fujimurismo y el APRA, que el presidente Vizcarra no debe seguir en el carro porque consideran que les conviene políticamente adelantar elecciones. No, yo creo que la otra vez la, la traición de Cuchillo fue el indulto. Eso fue lo que no le perdonaron. Sí. El resto se lo podían perdonar, está pero eso... No. Me dicen. Pero es que se tiene que... A mí también con todo lo mismo, pues sí. se tiene que dar cuenta. Mí, o sea, está en el plan de, bueno, pues sí, pues me equivoqué. No, ¿no? Pero, pero... Bueno, dicho sea de paso, pues, no debería salir a apoyar a Vizcarra, ¿no? No, yo creo que Vizcarra lo no ha buscado pero, para que pero, no le pongan el bote de traidor. Bueno, ¿te das cuenta? Es algo así como es, es un control de daños. Sí. Vizcarra eh, salió. Como me como gran operadora política, dicho claro, sea paso, claro, es un dato a tener en cuenta. Ha salido al lado de él para decirse La primera en la sombra. Claro, yo, vamos juntos, nos toman la foto, lo contamos, y eso significa que no estamos peleados con Cuchiche. Con lo cual, Cuchiche no se siente traicionado y matamos sí. la idea de que eres un felón. Claro, pero ah. de ahí a, que, a decirle, bueno, muchas gracias, pero no salgas. Pues, a... Último segmento de a pensar más con Rosa María Palacios. Rosa María. Claro, bueno estamos con Juan Carlos Zafur acá este hablando de la muerte de los periódicos este que es una pena no porque Juan Carlos ha fundado tantos ya que este pero, pero que está sí. muriendo irreversiblemente ¿eh? en el Perú y el mundo sí, ¿no? no ahora en el mundo en se el mundo hay, hay casos de, de reversión inteligente ¿eh? claro el New York Times por ejemplo claro, ¿no? claro. pero ahí es otra lógica ya, ahí, por ahí funciona porque el mercado de suscriptores es mucho no, más no, dinámico y, acá, acá no existe un mercado de suscriptores no existe todo Lamentablemente... el comercio lo tiene y la gente lo usa básicamente porque las ventajas comerciales que te da son enormes, ¿no? Claro, por, por los descuentos. Yo lo que me ahorro en el teatro por la suscripción del comercio es más de lo que me cuesta la suscripción al mes. Claro, pues. Ya, para, para empezar, solo en el teatro. Claro. Entonces te conviene por, una, por otros beneficios, claro. ¿ya? Pero esa es una élite, pues no no es la mayoría de la, la, la gente. No de... solo es una élite social, sino es un, es un sector generacional. Yo reto claro. siempre, consígueme a alguien menor de 40, ya no de 20, ni de 30, no de 40 años que vaya al kiosco y compra un periódico. No existe. Entonces vienen a mis alumnos y se matan de la risa me voy a, citar a Juan Carlos Tafur. Y todos te dicen, ¿Pero ¿tú dónde lees tus noticias? En mi teléfono. Claro, es más, yo mismo. En el teléfono. En el teléfono. No había ni siquiera en la pantalla de la computadora. En el teléfono. Entonces, la única manera de que un periódico impreso hoy en día tenga éxito es que capture al público menor de 40 años. No hay otra manera. Si no, de acá a 10 años va a ser el público menor de 50 años no compra periódico. Claro. Y de acá a 20, el público menor de 60 años no compra periódico. Es lo que decíamos. Y la propuesta gráfica es, es que terrible. Llega. La propuesta gráfica hoy día es terrible, pues. Es terrible. Es aburridísima. Además, todos de alguna manera. El formato de tabloide político que inventé en Correo el año 2000, ya lo replicaron todos los periódicos. Así Hay ocho periódicos del mismo formato. Ya murió ese formato. claro El formato de titular, bajadita, gorrito, leyenda, recuadrito, ya, ya no funciona. No, y además nadie lee el texto. Claro. Eso es una cosa de loco. Claro. La gente con las justas lee el titular, de no lee sí, los de textos. por sí no, 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 se, no se lee generalmente. Se lee el primer párrafo con las justas. El, no, el 95% solo lee el primer párrafo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hagamos textos de un solo párrafo. O un formato gráfico radicalmente distinto. Así es. Radicalmente distinto. Cuatro ideas, nada más. Claro. Más Por... otros ingredientes que ya no los va a contar porque si no alguien se copia mi idea. <laughs> Te voy a mostrar lo que yo tengo. Ah. Ahora, muy bien. En octubre hay elecciones. ¿Ya? En Lima no pasa nada. Pero en el resto del Perú sí. tú crees que sí. En el resto del Perú yo sí creo. Que hay hay dos hechos políticos que, como van las cosas, podrían confirmarse. El triunfo de Acuña y la derrota de Fuerza Popular. Pero es que yo, ellos siempre pero dicen. Sí, le han puesto el el siempre ha dicho que a ellos nunca les han interesado las elecciones regionales y municipales. No, si han lanzado candidatos en buena parte de las circunscripciones. ¿eh? Si Pero ellos dicen que siempre, digamos, que las elecciones municipales, que el descentralismo no ha sido lo suyo, digamos, claro. históricamente. Claro. Y que por esa razón nunca han tenido mayor interés en, digamos, en conquistar este, las municipalidades, claro. no, ni las regiones. Es más, no habían regiones cuando había Alberto Fujimori. Claro. O sea, y esta podía. Obviamente. Sí tuvo sí. dos intentos serios, ¿no? Con Yoshiyama y con Gustavo Miller De ahí, claro, definitivamente no. se curó de espanto y mandaron cualquier candidato, ¿ya? Claro, ya no, no, no participó. Y Dite el Columbo, pues, te este, va a sacar 1%, honrosamente, ¿no? Lo único que no somos enteros es que esponja. Hasta ahora <laughs> todo lo que sé de él es que esponja, <laughs> nada más, ¿no? Honrosamente. Honrosamente 1%. 1%, sí, sí, mención honrosa. Sí. Sí, no. No, y muchos más. Pero a mí me preocupa la, la digamos, las preferencias del público limeño también son preocupantes. Bueno, la izquierda ¿eh? también va a ser derrotada. ¿eh? Exactamente. Por eso, la izquierda formal, por decirlo de alguna manera, Frente claro. Amplio Nuevo Perú. Claro. Van a desaparecer. Ahora, este Groglio Santos en Cajamarca parece una opción interesante sí. para el 2021. Sí, porque sí. el radicalismo tiene que encontrar un espacio. Sí, de hecho. En toda elección hay un ala radical. Sí. ¿A quién es el ala radical hoy día en el Perú? Bueno, según las encuestas, Adubiri va a ganar en Puno. Y está preso, ¿no? No Ese es otro problema que tenemos con nuestros electores. ¿eh? A mí la gente se me queja, yo, pero ¿de qué se quejan si ustedes los han elegido? no? Como te decía en la pausa, ANCASH, ¿no? Tuvieron el problema de Álvarez, un problema ya delincuencial, pues de mayor, una organización criminal uh -huh. en el poder, y eligen a Waldo Ríos. Porque les iba a regalar 500 euros a cada familia. Claro, lo metieron preso. Es que en provincias hay un factor de distorsión que hay que evaluar permanentemente, que es la cantidad inmensa de dinero que entra para las campañas claro. regionales y municipales. Y plata sucia. Claro. Plata sucia, el narcotráfico, el contrabando, De la minería ilegal, de, 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 en fin. Claro, ¿Y, y acá... El contrabando. Y no se en Uno, entra todo. Todo. Todos los males claro, informales porque... están en Puno. Y en madre de Dios también. Sí, en Puno, Puno y madre de Dios. Madre madre de ahí ahí está todo. Narcotráfico, madera, eh, claro. minería ilegal, contrabando, todo. Trata, todo. Trata de personas, todo está todo concentrado está... ahí. Qué atroz. A ver, ¿qué tienes de preguntas? Te veo riéndote de las preguntas que nos están llegando. A ver. Bueno, lo que más preguntan es si es Santa cree... Rosa. <risa> <No>. <risa> ¿Dónde está Santa Rosa? <laughs> no, si cree que usted que el presidente va a. A dar la moción de confianza. y Yo sí creo, ahora sí creo. Hace dos semanas yo hubiese dudado que, que iba en ese camino por el tema del anuncio de la recolección de firmas. Yo dije, ya se chupó, ya va por otro camino. Claro. Pero las últimas declaraciones, yo creo que sí ya se dio cuenta que la única manera de, de es el... derrotar al Fujimorismo y mediante la cuestión de confianza no le queda otra. Y si no, lo vacan. Y, y si, no lo vacan? si no lo vacan, ese es el escenario. Si no lo hace él primero, los otros lo van Así a vacar es. convenciendo a la izquierda de cualquier cosa. De cualquier dice. cosa. De, de chinchero. Esto de cabaza. Por favor. El papelón que ha hecho Uso de le noche, noche, Qué vergüenza. Pero, pero cuál era el objetivo. Claro. Ensuciar al presidente y convocar a que las izquierdas se indignen, se ruboricen y voten a favor de la vacancia. Ahora, a, a mí me hizo gracia porque, no lo iba a comentar, ¿eh? porque me dio vergüenza ajena, porque la congresista pues se presenta con unas fotos sí. que, que no tienen a Cabaza presente, sino a otro funcionario, sí. ya, asociándolo, entonces no eran las fotos. Las fotos las había sacado un troll. Claro, el, eh, y el mismo troll se había rectificado. El troll se había rectificado. O sea, este decía que había un montón de fotos. Después decía que ella no conocía a Cabaza, entonces no sabía si era no sí, de la foto. Un era un desastre, ¿no? Entonces, claro, si quieres, si aspiras a ser Marta Chávez, tienes que ser un poquito más seria, claro, ¿no? Pues, claro. O sea, o sea, muchos dicen que ella quiere ser, es la heredera de Marta Chávez, ¿no? Porque tiene esa formación jurídica, etcétera. Pero. Marta Chávez no hacía esas cosas, ¿no? ¿no? no. Hacía otras, ¿no? Pero otro, es no, Otro nivel, ¿eh? Otro nivel, de verdad. O sea, para eso, que regrese Marta Chávez sí, al claro, eso. Claro. ¿No? Eh, no, pues, o sea, es, es demasiado. Claro. La cara de pero, bro y la huerta. Pero más allá de la tropeza, indica cuál es la lógica. La lógica claro. política del fútbol. Es que, mira, hay, como yo decía ayer, hay cuatro como ejes ya hasta ahora: lo de Cabaza, lo de Chinchero la reunión con ella misma las bueno. reuniones previas con Klimper todo lo que te están diciendo es un traidor claro. es un felón es un es corrupto mentiroso. Es mentiroso entonces y eso lo está lanzando el fujimorismo claro. ¿no? y claro como tú dices en una lo convencen pues a Marco Arán y sus amigos sí, claro. y los otros para no quedarse atrás también apoyan sí, claro. Me parece poco probable porque ya tan tontos no pueden ser, pero no, no nunca falta. Porque no es Kuczynski. ¿Sabes qué pasa? Kuczynski representaba para la izquierda el, 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 su monstruo, pesa, tecnocrático, el ¿no? monstruo tecnocrático gringo. Claro. O sea, todos los males juntos. El, el, el inulto también ya lo, lo terminan y, y, y eso nunca se lo van a perdonar. Entonces, eso lo sepulta y está fuera. Vizcarra es diferente. ¿No? es como ese muchacho provinciano sí. ya, no representa este a la oligarquía, ni a los intereses de las transnacionales ni, ni nada por el estilo. Entonces no es una Pero amenaza. es el muñeco que quieren construir, ¿no? Ah, no, lo quiere construir Keiko. Claro, claro. Ahora, esta presentación de Keiko ayer a ella si quería sal o sea, mejorarla, la ha empeorado. 20 minutos para salvar a Becerril le cierran todas las puertas a la prensa con vallas metálicas claro, que no claro, ponen ni cuando vienen es, presidentes extranjeros, te es, juro. ¿eh? Es la demostración de la fuerza, pues. Claro, pues, o sea... Es más, yo, de siendo generoso, quiero atribuirle alguna lógica política a la actuación de que De repente no la haya y yo, yo soy equivocado bien, y es un problema ya de, de, de más psicoanálisis bien, si fuera, más que de politología. Claro, yo creo que más bien es la lógica del aislamiento. O sea, la, la mantienen aislada, la muestran aislada, es una tontería. Sí. Simbólicamente es una mujer que está aislada. Y Claro, yo siempre digo, todo el mundo me critica esto, ¿no? Pero hay que ver que. Es que el otro que hay que recordar siempre es que Keiko es pituca. Bueno, está o sea, criada a alguna... diferencia ah, claro. de su padre, que Así tenía es. origen popular, estudió en gran unidad escolar, Keiko estudió en un colegio privado caro, re, claro. la bolete de ahí en Boston. O sea, no tiene calle alguna. Y además fue criada en un cuartel. Sí, claro. O sea, ¿qué puedes lograr si tu padre digamos... bueno, olfato popular? Keiko no tiene. Ah, claro. ha sido no criada... tiene cómo tenerlo. Claro, ha sido criada aislada. Porque a tu padre lo convencieron de que los terroristas lo iban a matar. No. Durante 10 años de tu vida creciste en un cuartel. A tu madre la votaron y tú tuviste que tomar partido por tu padre. Te casaste simbólicamente con tu padre porque tú eras la primera dama. No. Y luego tu padre te abandona. Te deja tirada con tu perrito en Palacio de Gobierno. Luego tienes a tu tío Vladi que te da plata para solucionarte todos tus problemas para irte a estudiar afuera. Y sobre eso tiene que construir construirse ella. Bueno, estamos viendo el resultado. O sea, no es la persona, como tú dices, mentalmente más racional que hay, porque si no, no haría caso a los consejos tan disparatados claro, que le dan. Claro, está, encerrado, pues. está encerrada. Está encerrada. Sí. encerrada, Y además encerrada con una pelea adentro donde tiene que matar al padre. Claro. Porque su objeto es matar al padre. Tú no puedes entender esta lógica de no querer liberar a su papá. Porque Kenji Fujimori puede tener todas las limitaciones, pero tiene una gran simpatía popular. Sí, no, claro. Porque mira, el chico lo que quería era sacar a su papá a la cárcel. Su papá no merece salir a la cárcel, está bien, pero él es un buen hijo. Kenji va a ser el gran receptor de los votos perdidos de Keiko, ¿no? ¿Tú crees, no? Sí. Pero son muchos votos, ¿eh? Sí, no, claro. Son muchos de votos. Hay de 47 a 12%, es 30% del electorado nacional. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votan? ¿Son, votamos 10, más de 25 millones. 25 millones, son 8 millones de personas. Claro, son muchos. Votos. 8 millones de personas que en dos años se han desencantado de Keiko Fujimori. Claro. ¿A dónde van a ir? Esa es la gran pregunta política del 2021. Ahora, y además hay una, una pregunta que se repite en redes todos los días. Las redes no dicen nada, pero algo dicen. ¿no? Es, imagínate si hubiera sido presidenta. Claro. Todo el tiempo es, imagínate claro. si hubiera sido presidenta entonces bajo ese lema es si así es ahora imagina, no va a ser ya no pierdes tres veces sí, pues. tres veces solo Lula solo Lula gana las cuartas y no sí. es Lula o Lourdes No. <laughs> ayer hacían una, una encuesta bien rata bien Muy rata, bien. si postulan el FREPAP, Lourdes Flores, Keiko fujimori o una galleta de soda ¿por qué votas? La, no, so la galleta de soda, tenía setenta y tantos por claro. ciento <laughs> Última pregunta, ¿tienes algo ahí? Bueno, eh, si hay elecciones congresales, ¿tenemos que votar por estos co mismos congresistas? No, no, pues usted puede votar por quien le dé la gana. Pero sí puede postular. Pero, pero pueden postular Exactamente. Eh, yo creo que por ahí va la pregunta. Ya, ¿pueden ¿pueden postular? Sí, porque no se ha reformado la Constitución. Claro, claro todavía no se ha aprobado eso. Ya, pero usted puede votar por quien le dé la gana. O sea, no tiene que votar por los mismos. Lo que pasa pero es que va El peor iba... escenario de Vizcarra es perder el referéndum. El segundo peor escenario es ganar el referéndum o perdón, claro. disolver el Congreso y que pierden sí. la elección congresal y, y ganen Fujimori ahora, definitivamente él no espera que Peruanos por el cambio tengan pues 40 congresistas, no, no, ¿no? ni mucho no, menos no. él esperaría que otros partidos que más o menos lo han apoyado como Acuña digamos APP este, alguna de las izquierdas la más democrática Ajá. como Nuevo Perú saque una mejor votación obviamente que el Fujimori Ajá. no tenga 73 este, candidatos de entrada este que el PPC se vuelva a presentar, claro. ¿no es cierto? Y que con esas fuerzas... Umar no puede, ¿no? Ubal no puede, ese es el problema. Ni, ni en esas circunstancias. en estas elecciones hasta que no logre su inscripción, y creo que no, no la tiene. Y Verónica Mendoza tampoco tiene inscripción, ¿Tampoco tiene, tiene inscripción? Pero, pero puede ir con prestada, porque hay varias para sí, prestar. Varias, sí. ¿ya? Entonces, imagínense que más o menos las otras fuerzas democráticas logren sacar el 60, 70% del Congreso arreglado. El problema es que ahí sí la gran derrota es con Fujimori, porque sí, una claro. vez que tú sacas 33 congresistas, si sacas 55... Ya perdiste. Ya perdiste, pues, o sea, ya estás mal, aunque saques 55, ¿te das cuenta? Entonces, y no va a sacar 55. Hoy lo sacaría ni no, 20. No, el lanza el lista se une con Riardo con Gagó. Claro, con busca, busca a Riardo, Busca su el alquiler, ¿no? Claro, busca su vientre de alquiler y la hace, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Ah, y le quita todo, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Y ese sí quiere bicameralidad, matrimonio Pero gay. Y Kenji y Acuña van a ser protagónicos en 2021. Claro, por, de lo que se vislumbra, por, ¿no? De, por distintos caminos. Claro, y, y yo creo que en el ala izquierda, Gregorio Santos, porque sí. es el más radical. Sí. Y, y siempre hay un electorado, sobre todo en el sur del Perú, que busca un radicalismo de izquierda fuerte. ¿ya? Que lo representó Verónica Mendoza con, y Humala. No, pero que luego Verónica Mendoza se lo endosa a Pedro Pablo Kuczynski sí. para que no gane. No, y los este, desencantados no. de Keiko podrían recalar también en la izquierda, ¿no? Hay una ah, identidad anti-establishment también en el fujimorismo. Exactamente. Si la izquierda logra capturar, puede cosechar de ahí. Porque hay gente que dice, no, imposible, el de fujimorismo está a la derecha y la izquierda a la izquierda, obviamente. No. No, pero hay vasos comunicantes en esta cuestión anti-establishment. Si <laughs> logran establecer vasos comunicantes, Oye, sí. Si hablando, hablando de anti-establishment, mira quiénes van punteros en la escena de Lima. Yeah. Belmont, Turresti y Reyardo, por Dios. Sí, claro. O sea, después no se quejen, ¿eh? Yo no los elegí. Ustedes los están poniendo ahí. Pero, o sea, son efectivamente anti-establishment. Claro. O sea, eso es lo que están buscando. Y orden, ¿no? La idea de orden, ¿no? ¿Qué más tenemos? Chavarri. Es la pregunta. ¿Qué bueno, se hace con Chavarri? Pues, que realmente no sé qué se puede hacer. Creo que pasa por el Congreso, ¿no? No hay otra forma. Mira para sacar un fiscal de la nación tienes tres caminos, el Consejo Nacional de la Magistratura no ya, que no existe, el, el el congreso que tiene el y en el congreso hay dos caminos, el camino de la destitución por infracción de la constitución o el camino del delito también que se le que se le manda a, ju a ser juzgar por no se algo jugar. y ninguno de los caminos está es viable hoy, el último camino es que el colegio de abogado de Lima lo inhabilite lo y lo saquen y lo saque de, de, de la carrera profesional y quién lo saca el Colegio de Abogados, el Tribunal de no, honor Claro, lo inhabilita, pero ¿quién lo saca de la Fiscalía? ¿Cómo que quién lo saca? Ah, ¿Ante la inhabilitación? Ah, no, pues la Junta de Fiscal ¿se no decide ah, si usted no es abogado. Así usted no es abogado, se tiene que ir. Lo que pasa es que tenía que inhabilitar a Víctor Raúl Rodríguez, claro, a claro, Tomás claro, claro, Galvez, a todos los demás también por las mismas barbaridades. El asunto es que, claro, van ¿no? a decir, no puede ser que el Colegio de Abogados de Lima, ¿no es cierto?, destruya a la Junta de Fiscales Supremos, excede sus posibilidades. Ahí va a haber una controversia. Charlie se va a quedar algún tiempo porque Charlie es funcional a los intereses de Alan García y es funcional a los intereses de Keiko Fujimori. Y esa es la última línea de defensa, ¿no es cierto?, que ellos no pueden perder, ¿ya? Pueden perder el referéndum, pueden perder sí, muchas cosas, pero de acá a diciembre no, no, no lo quieren perder porque están convencidos de que los van a meter a la cárcel. Ahora, ellos mismos crearon su propia paranoia, ¿no? Cuando ellos promovieron la, la, la cárcel de Humala, sí, pues, ¿para qué promueven pues la cárcel de Humala? Sí. Cuando sabían perfectamente que no había delito y ellos la promueven, Alan García a la cabeza, lo que no sabía es que estaba trabajando para sí mismo. Sí, claro. Porque él promovió claro. todo eso. Entonces, si ellos promueven eso, lo que van a re lo que resulta al final es que van a recibir. Un absurdo lo de mala. Bueno, pero, pero sentó pues una, un precedente que hoy día complica a varios. Así es. Claro. ¿Para qué sientan ese precedente? Es, 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 eso es terrible. Entonces, están comiendo, como dicen, de su propia. están tomando su propia sopa. Y el, el problema al final de cuentas es que eso no. No, y vamos a ver qué viene de lo de Odebrecht ¿no? Uf, eso parece. Todavía, todavía no, hay, no se ha cortado nada de tela ahí. Nah, se ha entrado de, el de la campaña, que es lo menos, lo menos este, preocupante. No, además no es relevante Eso debería ser inocuo. Así es, pero se ha entrado por ahí, ¿por qué? Por una razón política. Sí. ¿Ya? Por una razón política, porque no. llama la atención, porque no. la gente se escandaliza por las agendas de nadín Las agendas de Nadine son un operativo aprista, déjense de vainas, hace años que lo sabemos. Yo cada vez que lo digo, me dicen. Ahí el, el probar un lavado de activos es casi imposible. Lo que es importante es acá las coimas. Claro. Y las coimas están en obra pública. Sí. ¿ya? Y esta planilla que sacaron la semana pasada para demostrar que Humala había recibido plata para la campaña, puede mostrar eso, pero salía después todas las coimas recibidas en obra pública durante el gobierno de García. Entonces era pucha, no me, no me ha oído compadre, porque la verdad que me está sacando no, esto pero para un... re, Pero necesitan el control del Ministerio Público para lograr lo que este fiscal ha hecho, que es archivar el caso de la. Ahora, ayer el fiscal salió a defenderse y dijo que, cosa interesante, que no se había sabido, es que Cuba no quería aceptar los cargos. Ah, no. No, pues dijo, ya, yo colaboro, pero, pero no, no me, pero no por, no por colusión agravada, sino por colusión simple. No, no, pues así no es, hermano. O sea, pero. tienes que aceptar que es colusión agravada. Pero. Ah, no, entonces ya me, ya no. Ah. Entonces, sí dio información, pero como uno de los requisitos esenciales es aceptar los cargos, se, cae por eso. se cayó por eso. Si el día, el día de mañana él acepta los cargos. Lo que pasa es que ahí te la juegas y claro. el colaborador eficaz no tiene mucho sistema nervioso. ¿no? Entonces quiere que digan sí, exactamente claro, claro. cuántos años le van a dar a cambio de lo que él va a dar. Claro. Y dicen, no, depende del juez. Y si el cargo es mayor, le van a reducir la pena, pero de un sí. cargo mayor. Exactamente. Claro. Entonces, no, ni hablar, corrupción ahora a son creo que 15 años. Claro, me van a reducir a 5, mucho. Mucho. Ya, yo. De mi corrupción simple que son 5 y ya salgo en 2. Ya, ya cumplí. No, ya las cumplí, claro. Ah, entonces, esa era la negociación. El señor se desdice, o sea, yo no, yo no firmo nada, no colaboro en nada, hasta que pero no le Pero ahí cese. está la pepa de la investigación de Odebrecht, las colmas que se pagaron para lograr adjudicarse obras, ¡Claro! esa es la pepa, esa es la pepa, y eso todavía no se sabe nada, o casi nada, ¿no? casi se estamos arañando. Es el o sea, único Toleo, ¿no? Lo de que más completo, lo de Andorra, o sea, digamos, la banca de Andorra que sí tiene toda la información claro, de, de las claro. cuentas abiertas, claro. pero por ejemplo, el caso Atala, está en nada. Sí, pues. Y ahí hay una coimasa. ¿no? Le pagan a Andorra por un terreno que no era suyo. O sea, es una cosa de locos, que era un terreno del Estado. ¿no? Sí. Y además, dineros es que no se mueven, ¿no? Y dinero que no se mueven. Eh... ¿A quién se los guardaban? Esa es la pregunta. Eh... ¿Cómo será, pues? Pero sé que están aterrados, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Aterrados. No no, claro, a... no, es que la defensa política de Charlie eh, a, a cuenta del respaldo popular, obedece a un interés mayor. Claro. Un interés mayor, impunidad. Es Así es. Y sé que Alan García está ahora organizándose y movilizándose porque está aterrado. Pero nadie le ha bola a su relanzamiento político, ¿eh? ¿te has dado cuenta? No, pues nadie ha bola. Columna, pero... columna, no más ha merecido. No, pues pero el... Su la, amigo Mircolau, el punto. Claro, pero el relanzamiento político más bien está diciendo... Es, pero antes hubiese generado Giro, claro, Lo que está diciendo es, estoy alegando persecución política para poder pedir asilo, claro. pues... <laughs> Obviamente, o sea, ya la hizo antes, la volverá a hacer ahora. Si está retirado el ¿qué asilo le van a dar. Sí. Tiene que rezar, ¿Bien? obviamente, tiene que alegar persecución Justificar política. Su... Así es. Bueno, ya no y 19, nos no vemos quién nos van a no, matar en todo el Perú. No, no vamos solamente decir, dice, eh, dice que manden a los aliancistas a sacar a Chávar. <laughs> no, no, favor. <no>, no, Porventaja. <laughs> así, así dice talentino, se escribe. Okay, muy María. bien, nos vemos mañana. Chao, chao. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. No, bueno, estamos con Juan Carlos Zafur acá, este, hablando de la muerte de los periódicos, este, que es una pena, ¿no? Porque Juan Carlos ha fundado tantos ya, que este, pero que prometen y nunca se cumple. La problemática tealera también es uno de los pedidos que se hace que se implemente de una vez una política de estado para que siga siendo la provincia de la convención una de las fuentes que pueda producir el té y se pueda industrializar para el mercado nacional. De igual manera se pide el mejoramiento de carreteras que es tan aquí en la provincia de la convención porque en la temporada de lluvias la situación es crítica, cientos de vías de comunicación que se quedan bloqueadas a consecuencia de los huaicos, derrumbes y situación que no ha sido mejorada ni habilitada pese a haber presupuestos de provías nacional, provías regional, no se ha logrado implementar ni realizar un trabajo adecuado de mejoramiento. En esta temporada de aquí se ha debido aprovechar, sin embargo no hay presencia del Estado. También el tema de energía y minas, hidrocarburos, exige al gobierno central para que asigne el presupuesto para la ejecución de la tan soñada planta de fraccionamiento. Es realmente doloroso ver que aquí en la provincia de la Convención que subemos, somos dueños del gas se pueda adquirir un balón de gas en lugares que están cercanos, hasta el mismo lugar donde se extrae el gas, el balón a 80, 90 soles. Aquí en la ciudad se cotiza hasta en 40 soles el balón de gas. Entonces lo que se pide es que de una vez la planta de fraccionamiento daría acceso a que también la ciudad pueda gozar de los beneficios que en Lima y en otras regiones del país se goza gracias al gas de camisea. De igual manera también en el tema de salud se pide la implementación y equipamiento de postas y centros de salud a través de la red de salud la convención con personal que garantice una buena atención porque son tantos los lugares lejanos donde no hay una sola, un solo médico, a veces son los técnicos los que atienden la salud de la población y se pone en riesgo de cientos de poblaciones pues que no son atendidas convenientemente. El ¿Sí? tema de la lucha frontal contra la corrupción que también es uno de los temas que se está pidiendo por ejemplo una reestructuración del poder judicial y que de una vez sea una investigación eh, adecuada con los procesos judiciales por corrupción. La provincia de la Convención tiene muchos casos de corrupción con autoridades que han gobernado y que han manejado ingentes cantidades de presupuesto del canon, pero que finalmente no se ha visto en obras de impacto, obras que generen el desarrollo de la provincia Marilyn. de la Convención. Procesos que se han quedado en medio camino. Ángel. Marilyn, tenía entendido sí. que se iban a reunir el día de ayer con eh, la presidencia del Consejo de Ministros. ¿En qué quedó la reunión? Bueno. En los tenemos conocimiento de que en realidad no es la presidencia del consejo de ministros es el viceministro de gobernanza territorial y algunos funcionarios de FONACE y ENACO que ayer se ha desarrollado una reunión en la ciudad del Cusco donde no estuvo presente la provincia de la convención, se dijo que para hoy también se iba a desarrollar la reunión acá pero eh, lo que pasa es que están pidiendo como en otros años y son las mismas personas los intermediarios del gobierno central que vienen eh, que, que también han pasado claro. en otros gobiernos mm -hmm. y que siempre nos vienen con la misma situación no misma de decir historia. va a haber apertura al diálogo y quieren traer funcionarios Bien, lo que organizaciones han determinado es que no se va a pedir la presencia de funcionarios que siempre terminan en diálogos se firman actas y al final no hay acuerdos concretos, entonces están pidiendo sí o sí la presencia de ministros por eso se ha radicalizado la medida hoy se está saliendo ya las delegaciones en una marcha de sacrificio hacia la ciudad del Cusco entendemos que hay fuerte contingente policial que también están en la ciudad del Cusco esperando de que no hay enfrentamientos pero sabemos que están medidas de fuerza pues eh, eh, va a generar estos conflictos también y eso es lo que no se quiere ojalá y el gobierno atienda la demanda ¿no? bueno nuestro llamado al gobierno central para que atienda las demandas de quillabamba marilyn te estamos molestando al mediodía para que nos amplíes la información y también que nos cuenten el día lunes ya con, con, cuando está rosa maría todos los detalles y para poder hacer un llamado nuevamente al gobierno central marilyn muy muchísimas gracias muy gentil de tu parte N nuestra colega de radio quillabamba bien nos vamos cuídense mucho porque ya Empieza la misa del Señor de la Justicia.